Vamos a realizar ahora unas movilizaciones pasivas, analíticas, simples, de la articulación de mayor movilidad de todas las que tenemos en nuestro aparato locomotor. En este caso es la articulación escápulo-humeral. Esta articulación, como en artrosis que es, puede realizar todos los movimientos y son los que vamos a intentar reproducir a continuación. Vamos a colocar una mano, una presa, a nivel de la muñeca y la otra a nivel del codo, y mediante un movimiento de flexión y extensión de nuestras extremidades inferiores vamos a realizar, vamos a promover el movimiento de flexo-extensión de la articulación escápulo-humeral, abriendo un poco el arco de movimiento de nuestras extremidades inferiores. Vamos a realizar en nuestra compañera el movimiento de aducción-abducción. Aquí hay algo que es muy importante de saber. Mirad, cuando esta articulación llega a los 90 grados de abducción, debemos, si pretendemos continuar hasta los 180, debemos de producir una rotación externa de la misma para liberar el tendón del músculo supraespinoso. Si no lo hiciéramos, al superar los 90 grados, este tendón empezaría a quedar aprisionado entre su zona de inserción, la tuberosidad mayor o troquíter, y el mismo acromión. Así que cada vez que hiciéramos este movimiento, iríamos provocando un pinzamiento de este tendón que podría provocar a medio o largo plazo un proceso inflamatorio, una tendinitis. Para evitar este problema, como os he dicho, al llegar a los 90 grados, realizamos la rotación externa, liberamos y llegamos hasta los 180 sin ningún tipo de problema. Las rotaciones de hombro las podemos realizar en una posición de abducción de 90 grados, rotación externa, rotación. Así que flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa.